El doctor Edson Salazar es médico cirujano de origen peruano y ha participado desde el primer momento en esta investigación. Sus apreciaciones son muy precisas. Salazar es sin duda el especialista que más tiempo ha estado cerca de los cuerpos y quien los ha podido observar con más detalle. Nos encontramos ante una nueva especie, ante un nuevo descubrimiento que realmente va a cambiar la conciencia de la humanidad y nos va a dar a entender en sí el origen y a qué estos seres han estado relacionados con la población de Nazca. Llegamos a la conclusión que estos cuerpos son realmente estructuras anatómicas que encajan, que tienen correspondencia articular y que realmente son unas piezas invaluables. Y estamos ante un nuevo descubrimiento de una nueva especie nunca antes descrita en la literatura científica. Es una experiencia espectacular, sensacional. Al mismo tiempo me llena de emoción para llegar a participar en este tipo de investigación nunca antes descrita. Como cualquier otra persona quisiera participar o muchas personas quisieran estar en mi lugar, pero aquí estamos y estamos dispuestos a seguir estudiando el caso, llegar hasta el final del caso y poder compartir este tipo de investigación, este tipo de estudios, estos tipos de conclusiones. Podemos apreciar un cuerpo de estructura antropomorfa, tanto tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene una caja torácica, una caja pélvica, así como extremidades superiores e inferiores. Dentro de lo que es específicamente la cabeza, podemos ver lo que se ve bien claro es una mandíbula bien articulada, con ausencia de pabellones auriculares, pero que sí presenta conducto auricular, tanto en el lado derecho como el lado izquierdo. ¿Puede ser un fraude? No es un fraude, no, es claro. 100% orgánico, 100% biológico y 100% real y físico. Esto definitivamente no es un humano, es un ser que estamos recién aprendiendo, estamos recién conociendo, ¿no? No hay apófisis transversas, solamente hay cuerpos vertebrales. Ahora, tampoco veo en la vértebra un agujero que vendría a ser el agujero magno por donde va a pasar lo que sería la médula espinal. No presenta. Otra característica que me llama la atención son las crestas ilíacas y la ausencia del hueso púbico. Ese es un detalle importante. Y a simple vista, haciendo un análisis comparativo con el cuerpo que le llamamos Josefina, con el cuerpo que le llamamos Albert, presentan las mismas características anatómicas. O sea, estamos hablando de los mismos patrones anatómicos. ¿Como cuáles? Una clavícula prominente, un hueso, que sería en un humano el húmero, en este caso, que se parece, una articulación, que en el humano es el codo, un hueso en el antebrazo, que en el humano tenemos nosotros lo que es el cúbito y el radio, en este caso solo un solo hueso, presencia de un hueso carpiano y falanges, tres falanges en tres dedos, ¿no? Estamos hablando de un ser de tres dedos con tres falanges, con sus lechos unguiales. Se puede apreciar sus lechos unguiales. Otro detalle, que en miembros inferiores podemos encontrar lo que es el fémur en un humano, en este caso muy parecido, y lo que sería en la pierna podemos encontrar la presencia de un solo hueso. Lo que en el humano tenemos lo que es la tibia y el peroné. Igual en los huesos del tarso, lo que serían los pies, podemos ubicar un solo hueso, aparentemente, y unido a tres dedos y tres falanges, cada uno con sus lechos unguiales igual. ¿Sí? ¿La piel? ¿Se puede ver la piel? Lo que nos llama la atención de la piel es que tiene una presencia de una piel en forma de escamas. Si podemos apreciar, y si podemos tocar la piel, tiene cierta porosidad y se asemeja mucho a la piel de un lagarto o de una serpiente en muchos casos. ¿Se puede apreciar?